interiorismo para mí a nivel de viviendas es el reflejo de la personalidad de un cliente en sus espacios más íntimos. Creo que he de captar el estilo de cada persona que necesita y plasmárselo en su vivienda. Yo creo que cuando nosotros nos vamos, queda el cliente con su espacio maravilloso, funcional, elegante, pero para él, no para nosotros. Le debo mi profesión seguramente a mi madre. Mi madre tiene mucho gusto y siempre desde pequeña ha ido plasmando en las estancias donde vivíamos la personalidad nuestra, de mis hermanos, la mía. Entonces pensé, esto, lo que me ha enseñado mi madre, pues llevarlo a mi profesión. Empecé hace 20 años, en el 92, y aún sigo aprendiendo, lógicamente. Monté mi despacho porque pensé que tenía que explotar mi creatividad. Y he aprendido mucho porque el milímetro existe en el interiorismo. Siempre hacemos casas grandes, casas medianas, pero bueno, 5 centímetros, 10 centímetros no pasa nada. He hecho un barco, es como una vivienda dentro, que había 5 suites, un salón. También otro proyecto interesante es el Teatro de Castelldefels, que una entidad pública me contratase, que es una maravilla a nivel, dijéramos, de reconocimiento público. Está al lado de la estación de tren y, como puedes comprender, un teatro a nivel de insonorización ha de ser maravillosa. Viviendas maravillosas. He hecho desde apartamentos de 35 metros en edificios a nivel turístico, en edificios, dijéramos, para alquiler, en edificios de venta. Esas casas han de ser muy funcionales, pero eso sí, estéticamente han de ser espectaculares. Esta es la base del interiorismo. Primero ha de ser funcional, cubrimos necesidades, tenemos todo esto. Y después ha de ser una joya. Tengo una casa que para mí es la más grande que he hecho, que son 1.500 metros. El cliente me pidió que quería una casa tipo más californiana, los espacios muy abiertos. Yo la bautizo a esta casa como un neoclásico, porque hemos diseñado una escalera maravillosa de mármol con una barandilla forjada. Toda la parte de arriba que hemos hecho como una especie de cúpula con una lámpara, todo dorado con pan de oro, dos mármoles blancos. Es una casa sobria pero fresca, elegante. Esto es esta casa, 20.000 proyectos unidos en un proyecto. Casa Decor me gusta. Es donde puedo practicar, donde puedo aprender, donde puedo probar. En mi casa he hecho inventos, he probado. En un cliente no. Yo creo que he hecho 12 o 14 Casa Decor, porque además siempre he ido con patrocinador. ¿Propuestas? Pues he pasado desde un salón, fue todo de cristal. Era un loft, cocina de cristal, baños de cristal, cuando nadie utilizaba cristal, pero hace 12 años. Siempre voy probando materiales. Los clientes generalmente quieren una casa más relajante. La gente quiere que cuando estén en casa se sientan muy cómodos, que todo sea más suave.